Hola amigos, ¿cómo estamos? Hoy les traigo una espectacular receta para los más chiquitines de la casa, para nuestros niños. Vamos a hacer unas paletas de mango, amigos. Y los ingredientes que vamos a usar, como pueden ver, estamos usando dos mangos mexicanos, amigos, mexicanos. Tienen que ser mexicanos, ¿eh? Estamos usando también coco, vainilla. Vamos a usar una leche condensada y una leche pasteurizada, ¿ok? Así que vamos a comenzar con el paso a paso. Bueno, amiguitos, ya que tenemos el mango cortado en cuadritos, vamos a metérselo aquí en la licuadora. Vamos a ponerlo. Estoy usando dos mangos, no sé si ya les había dicho. Dos mangos. Y vamos a usar la leche condensada, pero no le voy a poner toda la leche condensada porque creo que está muy dulce esta leche para ponérsela toda. Así que voy a dejar un poquito, voy a ver qué tan dulce queda, porque si le hace falta, pues se la ponemos toda. Pero por ahora vamos a poner eso nada más. Y la leche pasteurizada, también no le vamos a poner toda la leche pasteurizada. Vamos a ponerle nada más así. Así para que quede un poquito espesa, que no quede tan aguada, ¿ok? Y bueno, vamos a también a ponerle la vainilla. Voy a usar con la misma tapita de la vainilla, ustedes le pueden poner ahí, miren, y es una tapita, un poquito menos de la tapita entera, ¿ok? Así que eso es todo lo que va a llevar la mezcla. Ahora sí, vamos a licuar. Y amigochos, siempre sí me decidí por ponerle un poquito más de la leche pasteurizada, que también pueden usar la leche normal, ¿ok? Vamos a usar toda la leche pasteurizada, porque sí, ya lo probé, pero sí está como muy, muy, muy espeso. Y sí quiero que quede espeso, pero no tan espeso. Así que también le vamos a poner toda la leche condensada. Y esta leche tiene, a ver, ¿dónde están las onzas? Onzas, santa cachucha, y nunca la miré. 14 onzas tiene, amigos, tiene 14 onzas esta leche. Así que, bueno, ahora sí vamos a mezclar, vamos a seguir licuando. Y miren, amigos, así fue como quedó nuestra mezcla. Miren, quedó espesita. Y aquí, ya cuando esté la mezcla así, es cuando le vamos a agregar el coco. Miren, este coco es un coco un poco grueso. Yo no encontré el coco que está más finito. No, no encontré en la tienda, pero igual, o sea, ustedes le pueden poner el que gusten, ¿no? Por esta ocasión vamos a usar este coco, que es un poco más grueso. Vamos a ver cómo nos queda. Se lo voy a poner todo el coco, porque no es mucho coco, así que se lo vamos a poner todo. Así que vamos a comenzar a llenar nuestros vasitos. A ver cuántas paletitas los sale. Estos son mini vasitos, amigos. No, no. Tampoco encontré vasos tan. Bueno, de hecho sí habían, pero no quise comprar tan grandes, ¿verdad?
Para que sea, no se me empalaguen mis niños, que coman sus mini paletas. Vamos a ver cuántas salen. Dos. Y miren, con dos mangos yo creo que es suficiente, ¿no? Como para unas... Yo creo que aquí va a salir para unas 10, 12 personas. Dos, cuatro, cinco... Nah, yo creo que los estoy exagerando. Yo creo que van a salir algunas. No, vamos a ver, vamos a ver. 6, 7, 7, 8. Quitar esto que está medio embarrado. 8. ¡Ay! ¡Qué cálculo tengo, amigos! ¡Qué cálculo, qué cálculo tengo! Creo que sí van a salir las 10 paletas. Y miren, exactamente las 10 paletas. Ah, para que vean. Que sí les sé calcular. 10 paletitas. Bueno, 9 y medio. Miren, no salió la paleta entera, pero esto es para el más chiquitín de la familia. Y ahora sí hay que ponerle las palitas. Estas fueron las palitas que yo encontré, amigos, ¿ok? Pero si ustedes encuentran los de madera, son mejores, ¿ok? Pero bueno, estas fueron las que me tocó y estas son las que le vamos a poner. 3. Y las vamos a congelar por 2 o por unas 3 horas. Y regresamos y les cuento cómo quedaron, amigos. Mis mini paletas. Así que regresamos ahorita que estén congeladas. ¡Ajá! Ya estuvieron nuestras paletas, amigos. Después de unas 3 horas y media lo dejé. Así que vamos a sacarla. Miren, para sacarla... fácilmente las ponemos aquí en una paila de agua, así las vamos a dejar como por unos 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. Ahora le vamos a dar una frotadita así, como que se están agarrando la lámpara de Aladino. ¿Sí? Y ahora vamos a darle otra frotadita. Va a salir un poquitín. Okay. Ahí está, amigos, miren. Ahí salió la paleta. Lista para comer. Vamos a hacer la otra, vamos a frotar la otra. Creo que esta vamos a sacar porque si no se va a aguadar. Y ya mis chiquitines ya están acá. Aquí los tengo. Ténela. Ten, papá, mira, miren, miren. Se ve aguadita, amigos, por el agua, porque esta quedó un poquito más de tiempo. Pero
Así es como quedan nuestras paletas. Así que espero que se las den a los reyes de la casa, que se las saboreen, se las disfruten, amigos. Estos calores se antojan estas deliciosas paletas para nuestros chiquitines de la casa, así que espero que las hagan y me cuentan. Así que a comer paleta. Amigos, les dije que las dejaran por 30 segunditos, pero déjenla por menos tiempo para que no se les aguade tanto. Déjenlas por unos 20 segunditos en agua y ya las sacan, ¿ok? Ojalá hagan estas ricas paletas y disfruten con sus niños en casa. Y los veo en la próxima, amigos. Suscríbanse a mi canal, denle like y activen esa campanita.